Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video que pueden ver del título del video. Se va a tratar del hombre más fuerte del mundo que resulta ser lituano. De hecho, este video ya lo había grabado como hace una semana, pero por alguna razón algo estuvo mal, algo pasó con la cámara, no me di cuenta y está la imagen congelada, digamos así, cero sonidos al inicio, todo bien y al se traba, digamos así. Así que lo estoy grabando de nuevo a ver qué tal me sale. Así que si les gustaría saber, conocer quién es ese hombre, pues obviamente quédense a ver este video. Y bueno, antes de contarles sobre el hombre más fuerte del mundo, que es un lituano, les quiero contar cómo es que me nació la idea de este video. Y es que hace como dos o tres semanas me salió aquí en YouTube su entrevista de él y la vi poco a poquito. Sí, aquí en YouTube ya pueden encontrar como programas, digamos que lituanos, todo ya digitalizado también en ese sentido. Así que yo veo de repente programas lituanos de entrevistas más que nada. Y ayer me acordé de esa entrevista porque realmente últimamente en este último mes tal vez siento que me he quedado como sin ideas, no necesariamente ganas, sino que sin ideas, digamos así, porque he estado grabando mucho desde que cambié, digamos que el rumbo de este canal, o sea, el tema, por así decirlo. Grabé muchos videos para cuando me fui a Lituania y ustedes nunca se quedaron sin ningún video el año pasado en verano. Y este año 2023 empezó pues bastante, o sea, de forma bastante estresante para mí y hubo un lapso cuando no pude grabar. Yo creo que también como que me, no sé, me quedé sin energía, por así decirlo, aparte de las ideas, por así decirlo. Entonces, por eso últimamente han podido ver que he estado subiendo solamente un video y así lo haré por un ratito, un mes, dos meses, tres meses y ya lo veremos, digamos así. Si tienen ideas de videos, me las pueden obviamente dejar debajo de este videito en los comentarios. Y nada, dije, ¿por qué no hablarles sobre el hombre más fuerte del mundo? Ya que he hablado mucho sobre la música, el cine, un poquito sobre los libros, pero siento que sobre los deportistas o la gente que se dedica a los deportes no he hablado tanto. Sí tengo un video donde les hablo sobre los deportes más populares, digamos así, pero siento que no he hecho un video como ya aparte hablando sobre, o sea, mencionándoles nombres, por así decirlo. Y dije, bueno, voy a hablarles un poquito sobre el hombre más fuerte del mundo, que es un lituano y se llama Žydrūnas Savickas. Y antes de que alguien venga a decirme, bueno, no es cierto, es que el año pasado el hombre más fuerte fue Juan Pérez y antepasado no sé qué. Sí es cierto, ustedes no se equivocan, pero yo creo que las medallas, los premios, digamos así, no se los quita a uno, nadie, digamos así, al menos que haya una razón más grande, digamos así, para esto. No importa si este año o el próximo alguien gane, o sea, ese puesto, por así decirlo, o si tú ya dejaste de dedicarte a esto, o sea, sigue siendo el campeón de lo que sea, o lo que sea, digamos así. Y Žydrūnas Savickas fue el hombre más fuerte, o es el hombre más fuerte del mundo. Lo fue varias veces. Žydrūnas nació el 15 de julio, si no lo recuerdo mal, de 1975, así que este año va a cumplir 48 años dentro de unos meses. Él mide, según pues por ahí en internet vi, 1,91 m, así que es un hombre muy alto. Y creo que en la entrevista dijo que pesaba entre, o sea, su peso, digamos que cambiaba dependiendo de si se tenía que preparar para alguna competición o no, pero creo que entre 140 y 160 kilos a más o menos, digamos así. Sí pesa mucho, digamos así, porque en internet creo que encontré que decían que pesaba 170. Puede ser que de vez en cuando, digamos que sí llega a pesar eso cuando pues lo necesita, perdonen. Y pues resulta que él ha mejorado más de 50 récords mundiales y también ha mejorado, por así decirlo, sus propios récords.
se ha superado a sí mismo, por así decirlo. Y también por ahí, mientras buscaba información, vi que ya él, creo que en la entrevista incluso también dijo, esa entrevista la hicieron creo que en otoño del año pasado, en octubre o por ahí, él dijo que creo que ya estaba pensando en retirarse, digamos así, porque, bueno, primero dijo que pues ya uno de repente se aburre de hacer lo mismo todos los días, por así decirlo, y también pues yo creo que la edad, porque 48 años no es que uno sea viejo, digamos así, pero para un deportista, yo creo que es mucho, o sea, creo que los futbolistas se retiran a los 40 o 42, digamos así, los hombres más fuertes no sé, obviamente, pero finalmente la fuerza no es la misma, aunque tú mantengas, o sea, te mantengas en forma y todo esto, entonces tiene sentido. Yo sé que en Lituania tiene al menos uno o dos, tal vez más, gimnasios, así que puede que pues esto sí le dé como digamos que sea una forma de vivir para él. Yo creo que podría dar también o sea, entrenar a otros, los futuros hombres, digamos que fuertes, incluso hablando de los gimnasios, yo recuerdo que en esa entrevista él mencionó que uno de sus premios los usó, lo usó justo para abrir un gimnasio en una ciudad o un pueblo no muy grande, digamos así, y el entrevistador le dijo que por qué, o se le preguntó por qué, porque realmente pues no vas a ganar tal vez mucho si abres un gimnasio en una ciudad pequeña o un pueblo, y dijo que quería darles como esa oportunidad a los habitantes de ese lugar, así como alguien alguna vez le dio esa oportunidad, o sea, un gym de por su casa, por así decirlo, que alguien abrió, pues le abrió las puertas, valga la redundancia, a ese deporte, digamos así, al gimnasio, a ser o poder ser, digamos que el hombre más fuerte del mundo. Entonces se me hizo muy lindo. Obviamente se puede dedicar a otras cosas, muchos se van a la política, por ejemplo, creo que de hecho alguna vez sí ya lo hizo o intentó, al menos por ahí como que medio tengo ese recuerdo. Y bueno, alguien dirá, bueno, y entonces ¿qué hacen los hombres para, no sé si existe algo así como para las mujeres, ustedes me pueden decir si lo saben, pero bueno, ¿qué hacen los hombres para ser, o sea, cómo escogen, cómo eligen, o sea, cómo, o sea, se organizan las competiciones, digamos así, para escoger al hombre más fuerte del mundo, de, por ejemplo, del año 2023? Realmente hay muchos concursos, pero hablando de, bueno, concursos, competiciones, pero hablando de, en general, pues normalmente, ya sea como jalan cosas pesadas, levantan cosas pesadas, no sé, como llantas muy grandes, autobuses, carros, tractores, levantan de repente gente también por diversión, lavadoras, por ejemplo, o sea, todo lo que tenga que ver con fuerza, o sea, con levantar cosas pesadas, con jalar cosas pesadas, eso es lo que hacen, y obviamente tienen que prepararse para esas competiciones, no solamente pues en cuanto a la alimentación, sino que también pues haciendo ejercicio, cierto tipo de ejercicio que yo obviamente desconozco, digamos así. Y bueno, entonces un poquito sobre sus premios de él. Es que él fue el cuatro veces fue el hombre más fuerte del mundo en el año, fue en el año 2009, año 2010, año 2012 y el año 2014. También muchas veces ganó el título del hombre más fuerte en la competición del actor Arnold Schwarzenegger. Su competición se llama Arnold Strongman Classic. Y fue Gidrunas fue el hombre más fuerte desde el año 2003 hasta el año 2008, es decir, 2003, 4, 5, 6, 7 y 8, 6 años consecutivos. Luego en el año 2014 y en el año 2016. Por cierto, tiene a su Instagram, si no se me olvida, les dejo en enlace para, pues, por si les interesan ese tipo de cosas, los deportes y todo eso, esas competiciones. Y sí, así que realmente ha ganado muchos títulos, muchos premios, y no porque el año pasado o antepasado otra persona fue la más fuerte, digamos así, él deja de serlo, porque digo, uno empieza a dedicarse a otras cosas, a interesarse por otras cosas, y también obviamente porque aparecen a personas más fuertes.
Y pues nada, hasta aquí este videito más o menos corto sobre el hombre más fuerte del mundo, que resulta ser un lituano. Sí, tenemos hombres muy fuertes. Espero realmente que les haya gustado este video. Si tienen ideas para futuros videos, pues obviamente me las pueden dejar en los comentarios. Tal vez quieran conocer a más gente de deportes, de arte, de música, etcétera. O sea, me pueden dejar sus sugerencias y ya yo me pongo a buscar información, porque aunque yo, o sea, soy lituano, no quiere decir que yo sepa todo. Digamos así, yo creo que igual ustedes no se lo saben todo sobre México, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos. Así que es normal, es pues muy humano no saberlo todo, digamos así. Pero para mí es mucho más fácil investigar y encontrar información en mi idioma, porque no siempre, digamos que coincide la información en inglés o en español con la información real, por así decirlo, en lituano. De repente las cosas pues las cambian por error o por lo que sea, digamos así. Así que yo les estaré dejando fotos, obviamente, de Žydrūnas Savickas en este video, para que vean pues qué hace, digamos así, cómo es físicamente. Y nada, si este video, si les gustó este video, por favor denle me gusta, suscríbanse a su canal si todavía no lo hayan hecho. Se me cuidan muchísimo, espero sus ideas debajo de este video, y pues nada, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye bye.